What is your password? Enlace virtual. Alianza Internacional de Radio.com. ¿Qué tal, amigos? Saludos muy especiales y abrazos a la distancia desde la capital del mundo, la fría Nueva York. Acá en Manhattan se ha celebrado, se ha hecho el sorteo de la Copa Centenario. 100 años de la Copa América, el torneo más antiguo del mundo, desde 1916 en el siglo pasado a hoy 2016. Una ceremonia fastuosa, tranquila, muy pero muy por lo alto para celebrar los 100 años de la Copa América. 16 naciones, 10 de Sudamérica, 6 de acá, de Centroamérica y de Norteamérica, para celebrar en 10 ciudades. Todo esto que va a ser la fiesta del fútbol suramericano y la fiesta del fútbol americano. Un algo así como un mundial pequeño, 16 naciones, el mundial tiene 32. Señoras y señores, saludo muy especial para toda la audiencia de la Alianza Internacional de Radio y por supuesto allá en la ciudad de Ibagué, en PIC, nuestros compañeros. Aquí están algunos pormenores, algunas imágenes y sobre todo el grupo que le correspondió a la Selección Colombia. Veamos. Se llevó a cabo ya el sorteo de la Copa América Centenario 2016 que se llevará a cabo en los Estados Unidos del 3 al 26 de junio. La selección colombiana ha sido ubicada en el grupo A, donde compartirá con los Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay. Colombia iniciará la Copa América, es decir, inaugurará la Copa América en el primer partido a llevarse a cabo el viernes 3 de junio, cuando enfrente a la selección anfitriona de los Estados Unidos. El segundo partido de la selección Colombia será el martes 7 de junio, cuando esté enfrentando a la selección de Paraguay. Y el último compromiso de Colombia será el sábado 11 de junio, cuando estará enfrentando a la selección de Costa Rica. Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay en el grupo A. En el grupo B, Brasil, Ecuador, Haití y Perú. Y en el grupo C, México, Uruguay, Jamaica, Venezuela. En el grupo D, Argentina, Chile, Panamá y Bolivia. Entonces Colombia, en el grupo A, estará abriendo, inaugurando la Copa América Centenario 2016 el viernes 3 de junio, cuando enfrente a la selección de los Estados Unidos. Este fue un informe de Julio César Puerta para la Alianza Internacional de Radio. Con grandes personalidades como Jorge Campos, el mexicano, ustedes lo recuerdan, el Chapulín, con Carlos Valderrama, en fin, y sobre todo también con muchos cantantes, algo muy bonito se vio hoy, acá, esta noche, en esta fría Nueva York, en este frío Manhattan, pero creo que ya empezamos a dar pasos y por supuesto se acercará el día más deseado por todos acá en Norteamérica. De modo que Estados Unidos será la sede de este pequeño mundial, de esta Copa América de 100 años y que por supuesto vamos a vivir y a vibrar con los goles. El grupo de Colombia, ya ustedes lo han visto, siempre será difícil. Habrá que ganar, habrá que enfrentar. Esperemos que el profesor Pekerman venga a bien aprovechar los partidos que vienen, es decir, la eliminatoria en los dos próximos partidos frente a Bolivia y a Ecuador en casa, en Barranquilla. Y por supuesto, algunos partidos amistosos que va a confirmar el doctor Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Este es un informe para la Alianza Internacional de Radio, para PIC en Ibagué. Por supuesto, a todos nuestros compañeros en el mundo, a más de 50 emisoras de la Alianza Internacional de Radio. Guillermo Memo Cárdenas, desde Nueva York, desde Manhattan, la capital del mundo, desde la Gran Manzana. Hasta la próxima. What is your password? Enlace virtual. Alianza Internacional de Radio.com.